Lo que es viejo. Esta era la bajada de la loma. Mira lo que queda de la loma. Ahí ven unos pedrugos aquí. Ya te puedes imaginar la lomita. Aquí es donde estaba la parada. Y aquí era donde estaba la parada, me estaba diciendo el señor. Pero bueno, ya tú te vas a acordar más que yo. Me ubico por los cascos blancos. Me imagino que aquí antes de la cuesta creo que había un pino, ya ni me acuerdo que estaba la bajada. Tendríamos, porque ya no veo ni calle ya, creo que imagínate, a la una está allá recto, que ahora no me da tiempo porque ando en una bicicleta esa y no puedo estar dando mucha vuelta. Pero ya, esto era lo de la puntilla. Que si te ubicas entonces la loma, ya te puedes más o menos tirar la mente para atrás lo que es la bajada y lo que hay. Mira. Entonces me imagino que ese 2 allá debe ser el PNR ese, me imagino que está ahí al lado. No me hiciste caminando. Entonces la callecita esta que venía aquí, ¿te acuerdas? Que iba para la panadería. Creo que es esta misma. Ajá. Un charquito ahí, que siempre está el charquito. Esa vez pasada que vino lo vi también. Santa Fe. Para los que conocen, los famosos cascos blancos. Dios mío, me voy a pulir para allá. Pero bueno. Entonces la laguna, a menos que está por ahí para allá, mira todo lo que hay allá, no sé, parece que también han hecho otras construcciones y el mar se la acabó, la famosa tormenta del siglo, esa acabó. Acabó con todo esto aquí, vio. Mira la calle aquella que venía allá, ¿te acuerdas? De allá para acá. Bueno. Ya estás viendo ya lo que queda de la bajada después que la tormenta acabó. Déjame ahora cogerme un poco de agua, que me voy a echar un poco de agua en la cabeza. ¿Sabes cómo funciona la política? Si no nos bendecimos con el agua bendita, agua salada, vamos para allá. Adelante. Ah, eso sí es agua salada, coño. La mierda que tenemos allá.